Aquí dice, bueno, cuidado con el tren. Una buena advertencia, ¿verdad? ¿Quién no recordará que el expresidente Porfirio Díaz fue quien logró, pues, de hecho, llenar toda la nación mexicana, toda la nación por medio del tren? Entonces, pues me parece muy, muy interesante que hubo una privatización acerca de... Se vendió a los extranjeros, a los chinos, y pues ya prácticamente estamos rematando todo el país, especialmente a nuestros gobernantes, que no son más que viles títeres, serviles a los intereses del extranjero. Y pues siempre fue una cosa muy, muy importante, pero ahorita hace mucho ruido. Contamos con el metro en la Ciudad de México, que no es otra cosa, o sea, no es tecnología de punta, aunque, bueno, muchos lo consideran así como que era un adelanto tecnológico, ¿verdad? Pero, en verdad, un precedente pues lo tenemos en el tren, el cual ya ha sido vendido a las transnacionales extranjeras por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y bueno, pues llevados así, hipotecan mientras ellos se codean con los famosos y con artistas del jet set. Dejamos esta breve salida de los ferrocarriles.